Hola a todos, gente, soy Jusuar aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo capítulo de Subnautica bajo cero. Venga, gente, continuamos. Nos vamos a ir con los cubos de iones que hemos pillado. Tenemos unos cuantos, ya tenemos marcado el santuario y también tenemos marcado el acceso, la entrada. Esta vez no me deja escanear las columnas estas que están por el camino. Antes nos las dejaba. Ahora no, ahora tienes que buscar otro tipo de tecnología. Sé dónde hay más tecnología si la siguen manteniendo como estaban. Sé dónde hay más tecnología y la buscaremos. Pero primero vamos a ir a la base. A dejar los cubos y material que no necesitamos de momento, gente. Pues no voy a estar con el riesgo de perderlo todo, ¿no? Porque si morimos, ya sabéis lo que pasa. Perdemos material. Así que nos vamos a casita. Esto lo dejo pendiente. Nos vamos a casita y luego seguimos explorando. Necesitamos encontrar I cannot recall. I will hibernate. Wait, what's your name? We do not use words that way. I had a pet Barwol once. I called him Ketchup. Don't make me name you two. You may append your seed code to the species designation. You may call me Al Pan. I waited my whole life to meet a spacefaring alien. You're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No. No, Al Pan. It's perfect. Lo llamaremos Alan. Vale, perfecto. Bueno, vamos a la base. A dejar todo el material que no necesitamos de momento. Tendré que hacer alguna taquilla más y luego vamos a explorar, a seguir buscando material. Se me está acabando las dos baterías que tengo y voy a tener que cambiarlas, ¿eh? Y necesitaré encontrar el cargador de batería. No lo tengo. Ya aparecerá. Vamos a exprimir estas baterías al máximo. El fabricador, lo vamos a poner fabricador. What? Está mi fabricador. Ah, está aquí. A ver si no lo encontraba. Vale. Necesito, a ver, titanio tenía aquí. Vale, vamos a coger titanio. Vamos a hacer aquí unas taquillas. Ponemos una aquí. Vale. No sé si va a caber la otra en el centro. Sí cabe, sí cabe. Estoy dejando el espacio muy justo. Muy justo. Ah, no puede porque es que me falta. Ah, me falta titanio. Vale, no importa. Aquí vamos a guardar la tecnología alien. Sería esto, esto y esto.
Bueno, no que me cabe todo, pero ya sé que son cubos de iones. Aquí necesitaré más titanio en su momento cuando lo pille. Y aquí vamos a guardar, yo qué sé, esto también lo guardamos. A ver, yo tenía material importante. La comida debería guardarla en otro sitio. Tengo un poquito, un cacao aquí. Hay que empezar a clasificar las cositas ya. Aquí vamos a poner la tecnología. Ya está el fabricador. Acabo de coger este sin batería, lo guardamos aquí. ¿No? Y aquí dejamos los materiales. De momento lo que me queda. Vale, perfecto. Me debería de llevar dos de titanio. Vale, y ok, a ver si hay agua, más agua, porque estoy, vamos, esto se me está acabando todo, a ver si hay más agua. A ver, esta es la sala, es por aquí. Ay, espérate, ¿ya puedo hacer más cosas aquí? No, nada más que el cuchillo, vale. El agua está aquí. Bueno, vamos. Vamos a ir a la isla de cohetes, que ahora ya no se llama así. Han cambiado el nombre, ya no pone isla de cohetes. Y era por aquí. Necesito titanio, ¿eh? Y titanio, vamos a ver si lo pillo por ahí. Si tengo suerte. Y encuentro restos, también sería bueno encontrar restos de materiales. Y conseguimos titanio rápidamente, ¿sabes? Si no consigo la otra botella de oxígeno, lo tengo complicado para la botella de oxígeno. No solo la botella de oxígeno, sino también, aparte de la botella de oxígeno, necesito también. Ah, los peces, estos son los pesados, tío. Metiendo aquí porque aquí yo creo que vamos a encontrar. Vale. No me están haciendo daño al submarino, increíblemente. Y aquí podemos explorar a ver si encontramos algo de tecnología aquí. Aquí me falta. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Recordad que aquí encontramos con los nidos, encontramos. Creo que era la botella de oxígeno, ¿no? La otra botella de oxígeno, escaneando nidos de los monos estos de mar. Mientras pueda ir con el submarino. Pues nos ahorraremos el disgusto de ahogarnos, ¿no? Vamos a esperar a que terminen de explotar. Vale, perfecto. Ya está todo calmado. Vale. Bien. Esto lo puedo escanear. Este no, este está escaneado. Hay que buscar nidos. El tema está en buscar nidos de los monitos. Vale, aquí tenemos un depredador pegadito. Vale, vámonos de aquí. Joder, qué pesadilla. Me lo comí entero. No me hizo mucho daño, pero vamos. Dios, con los. A punto de crashear el juego.
Venga, vamos a olvidarnos de los monitos porque veo que no va a ser tan fácil encontrarlos. Vamos a la isla de cohetes, venga. Pues nosotros reparamos la antena. La isla de cohetes estaba reparada la antena. Voy a ir allí un momento a revisar si hay algo más por allí que se me haya quedado, simplemente por curiosidad. Me llevo la pieza y necesito titanio que no he encontrado. Titanio y cobre, necesito. Aquí tenemos una piedra. Titanio, a ver si encontramos algo más. No puedo salir por aquí, vale. Pensaba que había un fallo en el juego y no podía salir. Yo no puedo creer que me vaya a ahogar porque hay un techo invisible y no pueda yo salir de aquí. Vale, no sé cómo vamos de material. Necesito otro 2 de cobre, ¿eh? Algo de oro también viene bien. Ya tenemos 2 de oro. Vale, un mal momento para salir. Así que seguimos buscando. Está jodido esto. Vamos a tener que salir a la isla. Pero es que no veo nada, mierda. Vamos a poner la linterna. Por cierto, no tengo batería de repuesto. Si tengo una. Vale. Vamos a poner la linterna porque la voy a necesitar, ¿eh? Ah, mira, ya se ve. Aprovechar, vamos a aprovechar que se ve. Aquí en la isla hay un par de sitios que tenemos que explorar, por aquí y por el otro lado, ¿eh? Había tecnología precursor también, que tenemos que ir a por ella. En caso de emergencia, siempre tenemos las plantitas estas para comer. Cojo una. Ya está. Ya con esto vamos tirando, ¿sabes? Dios, cómo caen los rayos aquí, tío. Es una barbaridad. Vamos corriendo. Ya por aquí vamos bien, ¿no? Sí. Nos metemos aquí. Por ahí creo que era donde yo tenía que ir a la zona a explorar.
Voy a coger azufre aquí. Y aquí puedo conseguir cobre. Si quiero, si veo que me voy, va bajando el material que tengo. Puedo cargar algo más. Pillar. ¡Qué susto, Dios! ¡Hostia, qué puta! ¡Qué susto! ¡Me cago en la madre! ¿Y esto ahora? ¿Qué cojones? ¡Qué susto, tío! La llave, tío, o sea, la llave de la, del santuario. No me siga. Vale, no le sigo. Bueno, ¿cómo te vas a seguir si no tengo ni puñetera de dónde vas? Qué susto me metió, me cago en la leche. Vale, qué guapo, ¿viste cómo se mueve el prawn ese? Pues el mío no se va a mover así, ¿eh? Ni loco. Qué guapo, tío, pero qué susto me pegó, tío, joder, la madre que lo parió. Ah, no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba yo. Joder. Casi me mata. A ver. Aquí no se nos quedó nada, nada, nada. Pues venga, vamos a subir a la antena. Joder, qué susto. Todavía estoy con él. Vale, vamos a reparar la antena. Y ya tenemos la pieza. Yo la dije que la había reparado, pero fue en la serie anterior. En esta no. Y como he repetido todo, hay cosas que no. Ah, me falta el kit de cableado avanzado. Pero bueno, vamos a poner la pieza que tenemos. Y me falta el kit de cableado avanzado. No me acordaba que tenía que hacerlo. Tengo el chip hecho en casa, tengo un chip en casa, en la base, y solo necesito... ¿Haré el cohete? ¿Me dejará hacer el cohete ahora que tengo titanio? No, ¿verdad? No, creo que hasta que no repare la antena no puedo hacer el cohete porque es como que lo envían. No hay señal, o sea, no puedo hacer nada. Vale, me falta... no me acordaba, aquí te he hablado avanzado. Mira que yo tenía pensado para hacer... Nada, pero tengo un chip en la base. Vamos a hacerlo. Vamos a reparar la antena. Vamos a concentrarnos en la antena ahora. Bueno. Vamos a regresar. De por lo menos ya descubrimos que hay otra persona por la zona. No estamos solos. Y el tío tenía la tablet en el Supraum. En su robot. En su traje. Tenía. En el traje Praum. Tenía una tablet, una especie de, vamos a escanear esto ya que estamos aquí, una tablet que era la para acceder al principio de todo. Había un santuario que nos pedía una tablet para entrar, pues él la tiene, ese tío la tiene. Igual nos lo vamos a encontrar a menudo por ahí, nos dará más sustos. Creo que no va a ser la única vez que lo veamos, ¿eh? Creo que lo vamos a ver más. Vale, pues bien. Ya tenemos por aquí una persona. No estamos solos. Ya sé que no es como la primera parte, que éramos únicos. Bueno, se supone que esto está ocurriendo. Estaba esta base también cuando estábamos jugando la primera parte, se supone. Pero bueno, en ese momento estábamos solos. No podíamos contactar con nadie. Y nos tenían que venir a rescatar desde fuera. A ver, por aquí puedo ir a la base. Pero yo quiero meterme por aquí un momento. A ver si encuentro el artefacto que había aquí que explorar. Ya que estamos por la zona, ¿sabes? Y tenemos... A ver si era por ahí. No estoy seguro si era aquí. O tenía que bajar más. No era por aquí, hay que bajar más. Es otra cueva similar a esta, pero mucho más abajo. Pero pues sí, era prácticamente al nivel de la costa. A ver. El submarino está por allá. Yo creo que lo mejor es coger el submarino y movernos con él. Que le queda poca batería.
Ahora comemos y vamos a coger otra. Ya que estamos aquí. ¿Qué cogía? Vale. Listo. Y nos vamos con esto. Submarino lo tenemos por aquí. Vamos a movernos con el submarino. Vamos a ir hacia ese lado de la isla para encontrar otro aparato precursor. Y luego ya vamos a la base a hacer. Por cierto, necesitaremos plata para hacer primero un chip. ¿Tengo una de plata? No, no tengo ninguna. Necesito de plata, pero no me cabe ahora mismo nada. No tengo espacio. Pero cuando podamos, cogemos dos de plata para hacer un kit de cableado, para después poder hacer el kit de cableado avanzado. Porque necesito un kit de cableado, un chip y el material que tengo. Por aquí no es. Hay que seguir por aquí. Vale, hay que avanzar. Vale, vamos a encontrar los depredadores. Esto, pues no importa. Al depredador. Creo que no se me acaba la batería justo ahora. Le metemos el turbo, se nos va a acabar la batería, pero me da igual. O se nos acaba la batería, la cambiamos en un momento, que tengo dos. Vale, se nos acabó la batería. Y se nos acaba el oxígeno también. Una cambiada. Y cambiamos la otra, ya está. Ya no nos quedan baterías. Lo tengo pegado al culo, al villejo todavía, ¿eh? No, ya no dejó de perseguir. Ya por aquí. No, por aquí no, no. No recuerdo dónde está la. Joder, están todos por todas partes, ¿eh? Joder, está lleno esto, tío. Aquí es, pero hay depredadores cerca, qué cabronada. Voy a tener que alejarme un poco. Más que nada para que no me rompan el submarino. Nos ponemos, yo que sé, por aquí. Por aquí, yo creo que está bien. No veo de ninguno por aquí, por la zona. Vamos a alejarnos un pelín más y nos ponemos por aquí. Vale. Aquí. Venga, aquí. Vamos a la zona que dije yo, donde se encuentra. Por aquí vamos bien. Creo que no nos ataque aquí en la costa. No tienen pinta de subir a tierra esos bichos. ¿Dónde era? Ah, por ahí. Aquí había otro artefacto que nos va a venir muy muy bien. Vamos descubriendo todo. Era por aquí, al fondo era por aquí. ¿Esto qué es? ¿What? Esto no era. Ya me cambiaron esto, ya. Esto no era, tío. No, este no era el sitio. Esto no era. Yo me metí por aquí, ¿no? Sí, tiene que ser otra cueva, esta no es. Tiene que haber otra cueva, será más hacia este lado.
Me cambiaron esto, gente. No, es que me metí otra vez por la... Vale, me equivoqué yo y me fui por donde no era entonces. Vale, me equivoqué yo. Así que por aquí viene artefacto, ahora no lo encuentro. Bueno, ya lo encontraremos. Vamos a dejar la búsqueda esta porque si no... Uf. Prácticamente no nos hacemos daño en caída, ¿sabes? Es más el susto de que se rompe el cristal, el efecto del cristal, que lo que te pasa. Ya lo buscaremos. Vámonos a la base a hacer el... A reparar la antena. Vamos a reparar la antena, lo más importante. Ahora mismo vamos a reparar la antena. Aquí. Vámonos a reparar la antena. Nos vamos a concentrar en eso ahora. Yo sé que por aquí había un artefacto, pero bueno, ya lo buscaremos. Tampoco es una cosa tan importante. El premio que te dan era un... Te lanzaban una baliza. Bueno, eso era antes. No sé lo que te darán ahora, si han cambiado el premio. Y eran objetos. Cosas que ya teníamos. Tampoco es algo que... Aunque no los consigas todos, vas a poder avanzar en el juego. No es algo tan... Antes no era así. No sé si lo han cambiado. No creo que sea algo tan vital. Es un premio que te dan, pero tampoco es que digas tú que con eso, si no lo consigues, no vas a poder avanzar en la historia. No, hasta ahora no lo han hecho así. Vale. Siempre me gusta mirar las plataformas. Ya sea la habíamos explorado, pero por si acaso se me quede algo atrás. Pues lo de los monitos, estos nos han cambiado ahora donde están los nidos. Ya no están dentro de la cueva, pero los seguiré buscando por ahí, ¿eh? Yo voy a seguir con el tema de los monos. Eso lo seguiremos haciendo porque vamos a reparar la antena y luego vamos a donde pone, a ver, dónde está. Ahí, donde no, mantiene pues, no, no estaba aquí. Ahí, donde pone el hijo de suministro, de emergencia. Ahí hay una cueva y vamos a explorar en esa cueva. Que fue donde encontramos una pieza del cortador. Dios, vaya hostia, acabo de meter el pez. Una pieza del cortador. Y ahí dentro tenemos que encontrar la botella de oxígeno, la anterior, la de alta capacidad. Nos hemos pasado y hemos conseguido la siguiente, la de ultra capacidad. Y luego está la de máxima capacidad. Pero nos hemos adelantado y hemos conseguido otra. Yo creo que está en aquel agujero, ¿no? Y bueno, estaba allí antes, debería estar otra vez. Claro, como han cambiado la ubicación de los monos, de los nidos, pues no sé si va a estar ahí. Yo es por ir eliminando sitios, ¿eh? A ver, el fabricador, fabricador. Vamos a terminar la taquilla. Yo tenía aquí. Mira, el chip lo cogemos. Nos falta simplemente plata. ¿Vale? A ver, ¿qué nos pide? Necesitamos. Necesito 2 de oro, pero vamos a coger el otro de oro. Yo quité uno, necesitamos 2 de oro. Solo necesito el kit ese de cableado, ¿eh? Vale, pues venga, vamos a hacerlo. Pero mientras vamos a hacer el... Esto de cobre. Y hay que hacer otro, ¿eh? Tenemos solo uno. Y necesito hacer otro. Vale. Aquí vamos a guardar la batería vacía. Y me llevo las llenas por si hay que hacer un cambio. Ya no tengo más. Tendría que fabricar más. Tendría que fabricar más. ¿Qué es lo que he descubierto? Que me sale aquí uno. Un plano. Bueno, falta esta. Esta es la que no tenemos. Ah, espérate, la puedo fabricar. Espérate, que la puedo fabricar. ¡Oh, la leche! Ay, no me había dado cuenta que la puedo fabricar. No hay que buscar. Ay, Dios, estoy fatal, gente.
Que ya la había descubierto, que era con los nidos. Ay, que la tengo. Vamos a marcarla. Ay, Dios, estoy fatal, gente. Ah, número máximo de reserva alcanzado. Vale, pues necesito dos de vidrio, uno de plata y el tanque ya lo tenemos. Dos de vidrio. Vamos, ay, Dios, estoy fatal. Me da dos de vidrio. Vamos a buscar la plata. Estoy fatal, gente. Estoy fatal. Vamos a buscar la plata, pero vamos a guardar mientras titanio porque necesito plata. Vale, perfecto. Vamos a buscar la plata. Ay, Dios, estoy fatal. La tenía ya. La plata, bueno, pues plata. Dios, plata tengo que ir a buscarla a tomar por saco, gente. Venga. Vamos a ponernos aquí, gente, y vamos a organizarnos. Venga, primero vamos a solucionar el tema de las botellas de oxígeno. Y de paso, como tengo que buscar para el. Vamos a buscar tres unidades de plata. Con una hacemos la botella de oxígeno de más capacidad para después hacernos la de ultra capacidad. Y con el otro hacemos el kit de cableado avanzado que nos falta. Y con eso pues ya podemos aguantar muchísimo más bajo el agua y podemos explorar zonas a más profundidad. Porque ahí es donde va a estar el resto de la tecnología. No me acordaba de que tenía yo lo de la botella. Y sí, fue con los nidos de los monos, que los que están ahora en otro sitio y los descubrimos, pero no me acordaba. Me despisté. Que yo grabo de cada mucho tiempo, ¿eh? Grabo, me pongo una temporada a grabar, después estoy con mi trabajo y mis cosas, pues estoy muy liado y no estoy constantemente grabado y pierdo un poco el hilo de la serie. Pero bueno, un buen descubrimiento. En el próximo capítulo buscamos las tres de plata que nos falta y si puede ser también algo de cobre para hacer más cobre para hacer las dos depuradoras que tenemos. Así que el objetivo va a ser depuradora y la botella de oxígeno. Así que venga, gente, lo dejamos por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, véalo con un like, si no, con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.